Como toda la saga Wrangler, la actual versión está eminentemente enfocada al uso fuera de carretera. Sí, en carretera la carrocería balancea en exceso, la dirección se muestra muy imprecisa y solo, dadas las características del modelo, la insonorización es aceptable. Así que nos hemos venido al circuito de perfeccionamiento de la conducción de Bercimuel, dirigido por Jaime Sornosa, para probar en su hábitat natural las características del Wrangler. El motor está colocado en posición delantera longitudinal. Es el 2.8 CRD de 4 cilindros del grupo, pero con 177 caballos y 400 Nm de par. Cuenta con culata de 4 válvulas por cilindro. Su sistema de alimentación es por inyección directa por raíl común y sobrealimentado por un turbo de geometría variable. Además, el aire de la admisión entra a través de un intercooler. Una de las características que debe tener un todoterreno es robustez. Para esto, el Jeep Wrangler cuenta con chasis de largueros y travesaños y con doble eje rígido, tanto en el tren trasero como en el delantero. Otro de los elementos que caracteriza al Jeep Wrangler como buen todoterreno es el recorrido de suspensiones, como podemos ver en la imagen. No pasa ni por tracción ni por velocidad. Vamos a dejarlo porque el circuito se estropea. Tampoco llevamos unas ruedas adecuadas para un terreno tan deslizante como son las piedras sueltas. Bueno, lo hemos intentado. El Wrangler responde en otro tipo de situaciones. En esa también, si fuéramos con otro tipo de neumático. Bueno, vamos a dejarlo aquí. El maletero no es el punto fuerte del Jeep Wrangler. Eso sí, el respaldo y el asiento se pueden plegar, pero no por mitades.
Aunque original, la apertura del maletero es un tanto engorrosa, porque primero hay que abrir la portezuela y después la luneta térmica. Además, las dos por completo, porque si no, la luneta choca con la tercera luz de freno.